Soy Luciana Muselo y esto es lo nuevo de la escena independiente. Este jueves 30 de junio en la Alianza Francesa Cuenca es la inauguración de la expo Amor Violento de Gabriel Zamora Peña. Es un genio cuencano, entonces no se lo pueden perder. El viernes 1 de junio en Quito es el evento Tropicana, en el Centro Cultural Quito Tambo. Es un evento para bailar y bailar de todo, salsa, tropical bass, merengue, mumbazón, no sé, y duf, cumbia. 9 de julio, el Acuario 4. Es la última parada de la gira Televit, Inverness y La Máquina Camaleón. Se le suman 6 bandas más y en Radio Cocoa tenemos a la venta las entradas. La preventa cuesta $10, así que aprovechen. Cuenca, ustedes pueden comprar sus preventas en República Sur. Pero no puedo. El Quito Fest acaba de anunciar fecha para su edición 2016. Será el 12 de agosto en el Parque Chumbía en pleno verano. Es oficial, ultra oficial. Battles viene a Ecuador. Este 13 de octubre en el Teatro Sucre. Si es que no cachan esa banda, empiecen por su hit Atlas. Les va a ultra encantar. Y después comenten aquí abajo qué banda creen que debería abrir ese concierto. Camila y La Máquina de Luz acaban de lanzar videoclip para el tema Vértigo. Es un adelanto de su nuevo disco que está así a punto de salir. ¿Se acuerdan de esa carpa que Radio Cocoa tenía en el Carpazo? Hicimos entrevistas a un montón de gente, probablemente a ti también, y esto es lo que quedó. El preestreno del thriller o drama psicológico Seth será el 29 de junio. ¿Quieres ir? Si quieres ir, lo que tienes que hacer es compartir el afiche de la peli que está en nuestro Facebook. Ponle el hashtag LoNuevoRC y etiqueta la peli Seth, la película. Si es que ganas, puedes llevar a un acompañante. Esto fue todo por esta semana. No se olviden de venir. Chao.